Tras rumores que apuntaban a que su relación con Evelyn Beltrán se estaba tambaleando, el bailarín aclara a People en Español todo en exclusiva. Si algo es importante en esta vida para Tony Costa, no solo es el bienestar de su hija Alaya, producto de su relación con la puertorriqueña Adamari López, es no afectar al prójimo. Yo no hago daño a nadie, dice contundente el bailarín en exclusiva a Bufeo TV. A veces es imposible que uno viva tranquilo. Tales declaraciones surgen tras la noticia que se dio a conocer en el canal de YouTube de Chisme No Like, en donde se señaló que aparentemente su relación amorosa con Evelyn Beltrán se tambaleaba. Entre ella y yo está todo normal, desmintió el español. No todo lo que ponemos en redes sociales tiene que ver con nuestra relación, y agregó tajante. Tenemos más vida y más cosas que pasan. Una de ellas es estar al lado de su única hija. Junto a ella, Costa comparte sus aventuras del día a día. Todo lo que dicen es 100% mentira, dice sobre los dimes y diretes Costa, quien en el mismo programa de internet fue señalado de mantener una supuesta relación con un hombre. Eso es totalmente falso. De hecho, la noche de ayer, el instructor de Zumba respondió las preguntas de sus fans respecto a su relación, su vida y más. Nunca he estado dentro, escribió Costa a uno de sus 2 millones de seguidores que lo cuestionó. ¿Cuándo vas a salir del closet? Lo siento por ti si es porque me estás esperando ahí.